Hola, un gusto saludarlos. Soy el doctor Martín Quiroz desde San José, Costa Rica. Bienvenidos al taller de Excel Contacts. En este taller vamos a atender a dos pacientes. Vamos a atender a Ivania y a Diana. Ellas son dos pacientes que eran usuarias de tecnologías, tal vez en gas permeables más limitadas, tecnologías las cuales les daban a ellas ciertas molestias, tal vez no había una satisfacción total. Ellas, a partir de este momento, son usuarias de lentes de contacto de Excel Contacts utilizando materiales Contamac. Y vamos a ver cómo ellas pudieron sentirse más a gusto con el resultado final. Y lo más importante, vamos a ver el paso a paso, cómo adaptamos estos lentes. Y vamos también a conversar con ellas para que ellas nos den sus testimonios de cómo usuaria de lente de contacto sintieron la gran mejoría. Vamos a iniciar con el primer caso. El primer caso es el de Ivania. Ivania es colega, Ivania es optometrista. Ivania es una usuaria de gas permeable desde hace muchos años. Ivania es una paciente que usaba visión sencilla en su gas permeable, pero con las limitaciones. Ella misma me comentaba a mí que tenía muchos inconvenientes, porque a veces cuando hacía sus lentes nuevos no los sentía tan a gusto como sus lentes anteriores, aunque los parámetros fueran exactamente los mismos. Hoy en día, Ivania presenta ya síntomas de presbicia. Ivania hace unos meses le calculamos el lente Pinnacle de Excel Contacts y ha estado muy a gusto. Pero como ya tenemos síntomas de presbicia, vamos a calcularle el lente de contacto CB4, que es el lente de contacto multifocal en gas permeable. Acompáñenos para que vean el caso. Bueno, como lo comentamos anteriormente, Ivania es una paciente que ha usado sus lentes gas permeables estándar básicos de tecnología más limitada desde hace más o menos 18 o 20 años. Lo que vamos a hacer primero, esta primera parte de la prueba, es ver cómo se encuentran sus ojos. Ya lo que es Ivania llegó sin lentes de contacto a consulta, entonces vamos a iniciar una valoración desde cero. Recordemos que el principal motivo de consulta de Ivania es que ahora vamos a poner unos lentes de contacto que le van a ayudar tanto a ver de lejos, pero también con una multifocalidad para que ella pueda ver de cerca. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo se encuentra el aparato visual. Vamos a revisar resequedad, vamos a ver si hay alguna secuela a raíz de los gas permeables, vamos a tomarle la presión del ojo para luego partir con lo que es la topografía. Pegas por favor la barbilla y la frente. Vamos a iniciar con el ojo derecho. Miremos hacia arriba, Ania, por favor. Eso. Iván, ¿alguna vez has tenido alguna complicación por el uso de los lentes de contacto? Más que todo en las tardes, como resequedad, Ok, nunca tengo. sensación de basura. Ok, ¿nunca has tenido ninguna infección, ninguna úlcera a lo largo de estos años con lente de contacto? Sí, conjuntivitis papilar gigante. Ok, ¿hace cuánto te daban esas, hace cuánto te dieron esas conjuntivitis? Hace como 5 años. 5 años. Y no te han vuelto a dar, no has vuelto a tener secuelas, incomodidad a raíz de eso, ¿no? No, no he vuelto a tener molestia. Tu sensibilidad no ha cambiado, ¿no? Lo normal pienso yo, porque las pestañas a veces ni las siento cuando están en el ojo. Entonces, ¿Usas algún lubricante durante el día? pocas veces las Pocas venas veces. artificiales, Ok, sí. perfecto. Cuando decimos pocas veces es que casi nunca. Casi nunca es correcto. Muy bien. ¿Te despegas, por favor? Vamos a revisar un poquito cómo está la queratometría central del caso. Justamente ahorita vamos a hacer la topografía, pero igual vamos a revisar cómo está la queratometría a nivel central, igual también como la doctora Ivania, ella es colega, ella es optometrista también.
es una miope elevada, entonces vamos a tomarle la presión del ojo como parte de la examinación que vamos a hacer. Acá vamos a adquirir lo que es, a tomar lo que es la queratometría y lo que es una refracción del autorrefractómetro. Ivania anda cerca de las 11 dioptrías de miopía en este ojo con un astigmatismo de 1.25. Ivania y en el otro ojo anda cerca de las 6 dioptrías con 3 dioptrías de astigmatismo. Ivania es la paciente o la común paciente que por tener una graduación tan elevada hace tantos años, desde hace tantos años, Ivania es esas pacientes que tal vez si la hubiéramos atendido en estos días como si fuera una paciente nueva, con Ivania hubiéramos podido perfectamente poner un lente suavecito o un lente tal vez personalizable o una opción un poquito menos incómoda. Pero Ivania, como al ser una usuaria de tantos años del gas permeable, no la vamos a mover de ahí. Ella está a gusto con sus gas permeables. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un poquito más de comodidad. El siguiente paso es que le vamos a tomar la presión del ojo a Ivania. Ivania, esto nos tira un chorrito de aire. No te asustes. Son 3 tomitas. Eso, no te asustes. Perfecto, trate de no parpadear. Vamos al otro lado. Un chorrito de aire es esto, muy bien. Muy bien, Ivania anda, tiene la presión del ojo en 14 y en 16 aproximadamente. Entonces, como buena paciente miope, tenemos que darle mucho seguimiento a esa parte, pensando más en salud ocular, ¿verdad? Pensando en que ella puede ser más propensa a algún padecimiento más adelante. El siguiente paso que vamos a hacer en la valoración de Ivania va a ser elaborar su topografía corneal. Ivania es una usuaria de muchos años de lentes de contacto. Entonces, vamos a revisar a ver cómo se encuentra la córnea de Ivania para hacer el cálculo de los lentes definitivos de ella. Así va a ser muchísimo más fácil para hacernos una idea de cómo va a ser el apoyo del lente de contacto, cómo va a ver, cómo podemos hasta predecir más o menos hacia dónde se va a desplazar. Entonces la topografía corneal nos va a ayudar mucho para este argumento. Ivania, por favor, me pegas la cabecita. La vamos a girar como te dije hace un inicio. Perfecto. Vamos a abrir los ojos bien grande, como si estuvieras asustada, sorprendida. No te me muevas. Perfecto. Y vamos a hacer la otra. Me vas a girar la cabecita hacia el otro lado, por favor. Para trabajar con lo que es el ojo izquierdo. Eso. De nuevo, los ojos como si estuvieras asustada, sorprendida. Eso, bien grandote, no te me muevas. Hasta 5 sin parpadear. 1, 2, 3, 4, 5. Parpadeamos. Muy bien, Ivania, ya te puedes despegar. Terminamos. Si de momento revisamos las curvas de Ivania. Vamos a revisar el ojo derecho y el ojo izquierdo. Vamos a ver que son unas córneas bastante saludables. Como lo comentamos al principio de la prueba, Ivania es de esas pacientes que si tal vez la hubiéramos tratado como una nueva usuaria hace pocos años o muy reciente, posiblemente le hubiéramos puesto un lente de contacto tal vez suave o personalizable de los blandos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ivania tiene muchos años usando lente rígido. Entonces, cuando nosotros ahorita veamos el patrón de la topografía, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Una córnea sana, una miopía elevada. ¿Qué era lo que pasaba? Que para esa época, cuando Ivania fue nueva usuaria de lente de contacto, no habían muchas opciones en lente suavecito. Entonces, Ivania es esa típica paciente que hoy en día está usando lentes duros, más que todo por tradición o más que todo porque es algo que ya está acostumbrada a su calidad óptica y no se va a mover de ahí. Pero Ivania es esa paciente que tal vez si vemos en el papel, hasta no sería una usuaria de lente de contacto rígido, sino más bien de alguna otra opción un poco más cómoda. Ahora analicemos el patrón topográfico de Ivania.
Ivania, como lo comentamos anteriormente, Ivania es ese paciente que es usuario de hace 20 años de lentes de contacto duros, porque tal vez en su momento no habían tecnologías para casos como el de ella en lentes suaves. Tal vez Diana, si lo hubiéramos atendido el día de hoy, siendo una paciente de 15, de 12 años, nada más de edad, posiblemente ya optaríamos por opciones de lentes de contacto tal vez un poquito más confortables. Si nosotros analizamos todo el patrón topográfico, analizamos todo el patrón queratométrico, vemos que es un ojo bastante manejable, bastante regular. Vemos que hay queratometrías de 44,91, la más curva en el ojo izquierdo, siendo la más plana de 43,38. Y en el ojo derecho también las queratometrías rondan entre 43 y 44 dioptrías. Si analizamos, es una córnea bastante manejable, bastante regular. Entonces, por eso optamos por mantenerle la calidad óptica del gas permeable. Pero lo que hicimos con Ivania fue pensarle, ella, una de las quejas principales es que su lente estándar se le desplazaba mucho, ella no estaba como muy a gusto con sus lentes, veía muchos halos. Entonces, optamos por la esfericidad del lente Pinnacle de Excel para que me le diera esa estabilidad que ella busca, y como en el testimonio ella nos comentará, la satisfacción de ella es bastante amplia. Entonces, si nosotros vemos el patrón queratométrico y topográfico de Ivania, viendo los mapas axiales, vemos como tenemos una córnea que es bastante trabajable, bastante fácil. Entonces, las complicaciones que se nos fueran a dar son mínimas. Ya luego de analizar la topografía, Ivania es paciente usuaria del lente Pinnacle de Excel Contacts. Ella viene siendo usuaria de Pinnacle más o menos hace unos 3-4 meses que ya es usuaria. Pero hoy en día vamos a calcularle el CB4, que es el lente gas permeable que nos permite una multifocalidad. Entonces, tenemos la ventaja que Ivania, podemos trabajar sobre los mismos Pinnacle para calcularle su lente de prueba con adición, su lente de contacto con adición. Entonces, ya ahora le vamos a colocar el lente de contacto, vamos a realizar una sobrerefracción, un fluorograma, y vamos a calcular la adición de ella. Le vamos a colocar una curva de 7.67. Ella, esa es la curvatura que ella sintió mejor y le ha ido muy bien. Vamos a colocarle el lente de contacto. Listo. Vamos a hacer lo mismo en el ojo izquierdo. Vamos a trabajar exactamente la misma curvatura. 7.67. Y como ella es usuaria, es más fácil, no hay que estarle probando tantos lentes, la respuesta que tiene y la sensibilidad es bastante buena. Entonces ya colocamos en Ivania los lentes de contacto permeables al gas. Ahora lo que sigue es la evaluación del fluorograma y una sobrerefracción para calcular su adición. Primero, con un foquito, mira para abajo, primero con un foquito para que sea más fácil mostrarlo, y luego la vamos a revisar por la lámpara de hendidura. Lo que quiero que ustedes vean es el aterrizaje de este lente, y qué bonitas, miremos hacia el frente, Ivania, cierra y abre, y qué bonitas se ven las zonas de intercambio lagrimal. A nivel de periferia se ve muy buen intercambio lagrimal, el lente de contacto me está permitiendo que tenga un buen movimiento, y un buen centrado principalmente. Aquí generalmente vamos a ver los apoyes a niveles horizontales. Y lo bueno con Ivania es que el lente se va a ordenar con el perfil flat a nivel de borde, para que todavía nos beneficie un mejor intercambio de lágrima. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Y vemos, parpadea Ivania por favor, como el lente de contacto se encuentra muy bien centradito. Le pusimos bastante fluoresceína. Y vamos a ver cómo el lente de contacto, ahorita le vamos a preguntar a Ivania cómo lo siente, cómo lo tolera. Pero lo bueno es que es la curva que ella por muchos años ha utilizado, solo que ahora con un diseño esférico, con un diseño que nos va a permitir un poquito más de confort y de intercambio lagrimal. A continuación, ahora lo que vamos a hacer es el fluorograma, la revisión ya con lo que es la lámpara de hendidura. Vamos a ver el movimiento más con más detalle, vamos a ver el centrado del lente de contacto con más detalle. Como lo dije anteriormente, esta curva base y este diámetro es el que Ivania ha usado por muchísimos años, pero recordemos que ahora ella venía usando visión sencilla, ahora le queremos poner un multifocal
en su gas permeable. Entonces tenemos que estar muy seguros del centrado, tenemos que estar muy seguros de la zona óptica para que ella no quede sobre o por debajo de la pupila. Entonces tenemos que jugar bastante bien con eso. A continuación entonces vamos a hacer el fluorograma y revisar con luz blanca principalmente el movimiento del lente. Por favor. Vuelves a ver aquí. El lente está ya completamente acoplado, está muy bien acomodado, está muy bien centrado, tiene la ventaja que tiene un diámetro grande, este es un 9.5. Entonces, al ser un diámetro de 9.5, tenemos una zona óptica grande, no tenemos un microlente que podemos jugar con eso. Tenemos que ver, eso sí, la posición del lente de contacto cuando Ivania vaya a hacer convergencia, porque, por ejemplo, en posición primaria de mirada, el lente se ve muy bien centrado. Pero tenemos que cuidar mucho los detalles de zona óptica cuando le vayamos a poner ya lo que es su adición. Además, tenemos que también ser muy realistas, digamos, en el caso de Ivania, como buena miope que es. Ella me estaba comentando que ella se hizo unos progresivos con neutros con adición 1.50, pese que su edad no es para ella. Ella puede andar entre un 1 y un 1.25. También tenemos que revisar eso, porque como buena miope va a querer bastante aumento de cerca para ver bien. Entonces, tenemos que calcular muy bien esa adición para que ella no quede a gusto y por lo menos pueda hacer funciones normales como ver el celular, poder ver. Ella es optometrista, entonces ella también tiene consulta. Miremos hacia arriba, Ivania, por favor. Ella tiene también su consulta, ella tiene que anotar. Entonces, la idea es que con el lente gas permeable ella puede hacer todas esas funciones. Recordemos que los lentes gas permeables tienen una ventaja, que tienen una calidad óptica muy buena. Ya te puedes despegar. Tienen una calidad óptica muy buena, entonces en muchas ocasiones hasta podemos poner no las adiciones exactas por la edad, sino hasta podemos poner un poquito más abajo, por, como les digo, la misma calidad óptica del gas permeable. Entonces sí hay una probabilidad bastante alta que ella quede bastante a gusto con sus tareas en visión cercana. Un detalle en importancia que vimos en la examinación en la lámpara de hendidura es que cuando hace unos meses le hice Ivania sus lentes Pinnacle, se los hicimos con el borde flat, con el borde aplanado. Entonces, eso me permitía que el lente tuviera una muy buena libertad de movimiento y todo esto. ¿Qué vamos a hacer ahora con estos nuevos lentes? Vamos a hacer, para no tener que modificar parámetros, para no tener que modificar nada, más bien sí voy a hacer los bordes steep o inclinados. Ese borde nos va a permitir a nosotros que el lente tenga, limitarle un poquito el movimiento para que la zona óptica se mantenga en su lugar y ella pueda ver en las distancias que más necesite. Ya para finalizar, nada más vamos a hacer una sobre refracción, vamos a hacer una retinoscopía para ver qué vamos a calcular en su adición y con eso ya estaríamos terminando con ella. Vamos a hacer frente, Ivania, por favor. Este lente de contacto lo he estado utilizando hace aproximadamente unos 3-4 meses. Los anteriores que yo utilizaba, a lo largo del día se me resecaba mucho el ojo, podía ver el halo del borde del lente cada vez que parpadeaba, y con este lente de contacto eso completamente quedó eliminado. El campo visual es tan amplio que es como que viera en alta definición. Definitivamente este lente de contacto lo recomiendo 100%. Más yo que soy optómetra, exijo mucho. Con respecto al confort, con estos lentes de contacto, son los que mejor he sentido en toda mi vida. Estos lentes de contacto a lo largo del día no se deshidratan, eso mantiene completamente la humectabilidad de mi ojo, mantiene la visión de alto contraste, no se ve ningún borde. El lente definitivamente lo puedo utilizar muchas horas sin ninguna molestia. Seguimos con el taller de Excel Contacts dedicado a los gas permeables de última tecnología. Ahora ya terminamos el caso de Ivania. Ahora vamos con el caso de Diana. Diana es una paciente que hace muchos años y por mucho tiempo utilizó lentes permeables al gas de diámetros pequeños, corneales.
Diana es paciente mía hace unos 4 años aproximadamente, 3 años, y ella viene utilizando lente de contacto Titan de Excel Contacts con material con Tamac. Diana nos va a relatar cómo ha sido su cambio a partir de su lente de tecnología más limitada a este lente de contacto que le ofrece una gama o una facilidad para hacer sus labores al día a día. Diana es una mujer profesional, es una mujer que tiene un trabajo de escritorio porque pasa mucho el día en su computadora, pero aparte de eso es una mujer muy activa, hace mucho deporte, mucho ejercicio. Entonces vamos a ver cómo calculamos estos lentes de contacto y además vamos a hablar con Diana y ella nos va a comentar cómo fue su cambio y vamos a ver el testimonio de ella recomendándonos y dando su experiencia de vida a partir de este cambio con estos lentes de contacto. Bueno, con Diana, como ella fue usuaria de lente gas permeable, el lente que Diana utiliza es el lente Titán de Excel. Ese lente de contacto tiene la particularidad que es un lente de contacto que es de apoyo en el limbo esclerocorneal. Sus diámetros es de 12.3. Entonces, la ventaja es que al apoyarse justamente en los extremos de la córnea, miremos hacia abajo, Diana, por favor. La ventaja de apoyarse en los extremos de la córnea es que no toca el centro de la córnea, disminuye bastante la sensibilidad. Es un lente que no se corre, no sale volando. Y el fluorograma, que ahorita lo vamos a ver, si tiene que ver, miremos hacia abajo, Diana, ¿no? Completamente distribuido. Entonces, Diana, para que te limpies un poquito, quiero que veamos y pongamos atención a los ojitos. Diana, vamos a mantener la mirada acá al frente. Cierra y abre fuerte, grande. Y vamos a ver cómo el fluorograma, parpadea bastante, Diana, por favor. Como el fluorograma se ve bien distribuido, esto nos permite que no haya un apoyo a nivel corneal real. Entonces disminuye mucho lo que es la interacción de que el lente le vaya a salir volando, de que el lente se le vaya a correr porque los párpados lo tienen sostenido. Y principalmente hace una barrera con los agentes externos, como el viento o el polvo. Entonces es un lente de contacto que en realidad los usuarios de gas permeable se sienten bastante a gusto, principalmente por eso. Bueno, con Diana lo que vamos a hacer es la evaluación de lámpara de hendidura. En la evaluación de lámpara de hendidura lo que vamos a revisar es la estabilidad del lente. Diana ya es una usuaria de 3 años de lente Titán. Entonces vamos a revisar el estado de sus lentes. Ella renovó sus lentes en abril. Entonces Diana ha estado muy a gusto con sus lentes. Ahora antes de consulta estuvimos conversando para ver cómo le había ido. Siente que ya no tiene que ser tan seguido los sistemas de limpieza. Eso es porque ya el lente le cambiamos la capa de plasma fue cambiada, le cambiamos el material, hicimos un material un poquito más ameno para ella, con una mejor transmisibilidad de oxígeno. Entonces es una de las cositas que nos ha gustado mucho. Vamos a revisar la estabilidad del lente, vamos a hacer un control más que todo a Diana para calcular lo que es el lente que le vamos a hacer. Diana, ¿me pegas por favor la barbilla y la frente? Ya no me volvés a ver aquí, por favor. Entonces, una de las ventajas que uno tiene que ver con este lente, como todo, al ser un lente grande, Diana tiene un iris visible de 11.5 milímetros. Entonces, el lente que utilizamos es de 12.3. En el caso de Diana, lo que tenemos que revisar mucho es que no haya un apoyo donde se corten vasos. Este lente de contacto no hay que colocarlo como un escleral que se pone con relleno, sino principalmente lo que revisamos es la transparencia y que principalmente no hayan toques apicales. Este lente de contacto sí tiene que tener un movimiento pequeño, aproximadamente 1 milímetro, para que nos permita un mejor intercambio de lágrima y ella pueda estar muy a gusto al final del día. Si no se da un muy buen movimiento, una de las grandes quejas que pueden tener los pacientes es que los lentes se les empañan mucho o que les duelen mucho, les marcan también. Entonces la ventaja con este lente, que es el que Diana viene usando hace unos meses, casi unos 7, 8 meses, es que lo vemos bien centrado, muy buena transparencia y lo principal es que ella se encuentra a gusto. Diana es una paciente que tiene una miopía elevada.
A partir de un astigmatismo, en la topografía de ella se ven unas pequeñas irregularidades en la parte inferior. Entonces, este lente, al ser de zona óptica amplia, porque el lente es de 12.3, es que nos permite que el paciente esté a gusto, principalmente en horas nocturnas. Entonces, nos va a dar una muy buena distribución de las aberraciones para que el paciente tenga una muy buena calidad óptica por la noche. Ahora vamos a explicar un poco el patrón topográfico de Diana. Diana es la paciente que le colocamos lente de contacto titán. El caso de Diana, Diana fue referida originalmente por un oftalmólogo para que se le colocara un lente de contacto que le diera un poquito más de satisfacción al final del día, que ella estuviera más a gusto. El lente que optamos fue colocarle hace unos 3 años el lente de contacto titán de Excel. ¿Por qué pensamos en el lente de contacto titán? Primero pensamos en el lente de contacto si analizamos el patrón topográfico y vemos esas pequeñas irregularidades a nivel inferior, que ella, su lente de contacto corneal, lo que hacía era que quedara levantado en la parte inferior. Entonces, ella, el lente de contacto completamente se le desplazaba y no estaba a gusto con la visión porque ella se quejaba mucho que veía muchos halos. Entonces, optamos por poner un lente de contacto de diámetro grande. El caso de Diana, Diana tiene 12 milímetros de diámetro horizontal de iris visible, entonces el lente titán que usamos es un lente de 12.3 milímetros, entonces es un lente grande que le cubre completamente toda la córnea y lo más importante es que se salta la irregularidad corneal. ¿Por qué optamos con Diana ponerle un lente de diámetro grande? Los lentes de diámetro grande tienen la ventaja que son zonas ópticas amplias. Entonces, como las irregularidades de Diana están muy inferiores, una de las quejas principales de ella es que en condiciones de poca luz su visión disminuía mucho. Las ventajas es que los lentes de diámetro grande, al tener las zonas ópticas más amplias, nos permiten darle un mejor manejo a lo que son las irregularidades de la córnea. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con Diana? Por eso optamos por ponerle el lente titán, porque el lente titán se hace con un material con tamac que el lente, al ser grande, es muy, 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 muy delgadito. Entonces es un lente que tiene una muy buena interacción con los párpados, es un lente que no se mueve mucho y si nosotros vemos el patrón queratométrico tiende a estar solo en ciertos puntos irregulares, principalmente en la periferia. Entonces tenemos la ventaja de que con el caso de Diana utilizamos el lente titán buscando esa estabilidad, ¿verdad? Vemos que el caso de Diana, con Diana tenemos una pupila amplia, más o menos 6 milímetros en condiciones de poca luz, entonces se nos hace bastante grande cuando tiene poca luz, entonces siendo una persona tan activa, tan deportista, tenemos que buscar algo que pudiera llevarse con todo su estilo de vida. Yo tengo más o menos 3 años de estar usando estos lentes, los Titán. Yo diría que lo principal es que son muy cómodos. Cosas como a mí me gusta mucho correr, ¿verdad? Entonces, cuando uno va corriendo, está afuera, de pronto viene el viento, ojalá tenga arena o tierrita, ¿verdad? Entonces, aquello era una cosa que dolía mucho, ¿verdad? Ahora con estos lentes, en realidad, eso es completamente diferente, ya no me pasa. Antes salir a correr sin anteojos oscuros, Dino. Y ahora en realidad ya es más normal, ¿verdad? No, no necesito nada en específico. Eso es genial. Lo otro es que durante el día se sienten menos. Recuerdo que los lentes anteriores tenían la particularidad de que si uno no tenía cuidado y se tocaba como la cara o algo, ¿verdad? Y de pronto el lente se me salía de la pupila y andaba por todo lado y duele un montón, ¿verdad? Entonces había que salir corriendo a buscar un espejo para acomodármelo y bueno, eso ya no me pasa. Y no, en realidad son muy cómodos, yo sí he sentido la diferencia, me he adaptado súper bien y me ayuda muchísimo, ¿verdad? Yo tengo mucha miopía, mucho astigmatismo y la corrección es muy buena. De hecho, si yo no tengo los lentes de contacto, normalmente no puedo terminar como un día de trabajo, me da dolor de cabeza, ¿verdad? Con estos lentes todo en realidad muy, muy bien, muy cómodo. Muchas gracias por habernos acompañado. Como vimos, los casos fueron resueltos, han quedado a gusto y lo más importante es que le dimos una satisfacción total a lo que el paciente buscaba.
Una vez más, les agradece la compañía. Yo soy el doctor Martín Quiroz desde San José, Costa Rica. Le quiero agradecer a Excel Contacts por la invitación y sigan pendientes de todas las conferencias magistrales que se tiene el Congreso CLAS 2020. Un gusto. Muchas gracias. La aparición de las lentes blandas tóricas moldeadas suministra la posición de las 9 en punto, y si le pedimos al paciente que mira y luego girar el haz de la lámpara para alinearlo con...